llegada al mar. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería, y he vuelto. Quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Es como ahondar en los principios, como embriagarse con la vida, como sentir crecer muy hondo un árbol de hojas amarillas y enloquecer con el sabor de sus frutas más encendidas, como sentirse con las manos en flor palpando la alegría, como escuchar el grave acorde de la resaca y de la brisa. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. Era en otoño, y en otoño llego otra vez a tus orillas. De entre tus ondas el otoño nace más bello cada día. Y ahora que yo pensaba en ti constantemente, que creía, las montañas que te rodean tienen hogueras encendidas. Junto al mar. Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que siega como hoz, que siega pesadumbres, y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer. El poema Vida dice así: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada? Este señor que pasa por la vida metido dentro de sí mismo entonces era cilindrador. ¿Sabéis qué es eso, vosotros, que le habláis a este señor de realidades? Es posible que haya entre los libros de la biblioteca de vuestros padres uno que os aclare ciertas palabras. Apuntad: palero, moldeador, listero unas obras, transportista de leña a domicilio, comisionista para venta a plazos de libros, negro de escritor. ¿Acaso alguno de los libros que tenéis en vuestra casa me haya dejado a mí un porcentaje, un 10%, creo? No son estas las únicas palabras, hay otras. Por ejemplo, condenados por auxilio a la rebelión. Creo que este era el término jurídico, auxilio o adhesión, no estoy seguro. O uno le fue aplicado a mi padre y el otro a mí, no estoy seguro. Ya ha pasado el tiempo y él ha muerto. Y han muerto muchas gentes que estuvieron en una situación semejante o peor. Y los demás envejecimos, no hemos muerto afortunadamente. Este señor oyó una vez llorar a un niño en el momento de la elevación en una misa. Necesitaría demasiadas palabras para que comprendierais por qué un hecho tan aparentemente natural me parecía irreal entonces y ahora. ¿Cómo hacerlo sentir? En 4 años no había oído voz de niño, la de mujer al otro lado, desgarrada, voz casi masculina por el esfuerzo para destacarse del griterío. No podría explicarlo. No es cosa de palabras como estas mías. Solo un gran poeta podría contagiaros la emoción. Mis palabras no bastan. Lloró el niño. Por las triples vidrieras entró el sol. El corazón estaba a punto de romperse hermosamente. Después fue un hombre muerto y otro hombre, muchos más. He perdido la cuenta. En los balcones los dejaban por la noche, delante de la fuente de aquel patio interior, muertos, calzados con alpargatas nuevas, su sudario. Amanecía y se les perdía cantando el dies irae.